Buenas tardes, hermanos en Cristo, buenas tardes. Hoy tenemos un programa nuevo, que tiene un formato nuevo por televisión, ¿verdad? Deni, ahora Andrés, buenas tardes. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Carmelo, buenas tardes. ¿Qué tal todos los que nos escuchan? Estamos aquí listos para comenzar. Para comenzar un programa nuevo, Deni tiene un programa nuevo. Ahora Deni tiene una formación, un formato nuevo. Deni, ahí, cuéntanos un poquito, Deni, de este nuevo formato que tienes. Sí, Carmelo, estamos transmitiendo en vivo por ustream.tv, así que los hermanos que tienen internet en su casa nos pueden ver por ustream.tv y vamos a estar dando más información durante el programa. Así que ese es un nuevo formato para TV Online. Así es, recuerden, cualquier pregunta que tengan aquí para Deni, está listo para contestar los teléfonos 706-529-4782. No duden en marcar 706-529-4782. Andrés, a ver, Andrés, antes de irnos, ¿por qué no platicamos una oración, una pequeña oración? Claro que sí. Bueno, pues a todos los que nos escuchan nos vamos a invitar a que nos pongamos en un momentito de recogimiento y podemos comunicarnos con Papá Dios. Vamos a prepararnos todos. Y en este momento damos comienzo a nuestra oración inicial en esta tarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre Eterno, en esta tarde por permitirnos nuevamente estar aquí, en este lugar. Por permitirnos de alguna manera poder transmitir este mensaje a todos aquellos que nos escuchan. A todos aquellos a donde llegue este programa radial. Te pedimos que los bendigas. Que bendiga a sus familias, sus empleos, su salud. Bendice a todas las familias que nos escuchan y a los que no nos escuchan también, Padre Eterno. Te pedimos, oh Señor, que bendigas este programa radial para que cada día más se extienda y se extienda por todos los confines de la tierra, como es tu voluntad. Bendícenos el día de hoy en esta tarde. Nos queremos cubrir con tu preciosa sangre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es. Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, cualquier comentario, 706-529-4782. Ya que va a ser un programa que muchos jóvenes les va a ayudar y que también pueden disipar dudas, preguntas, lo que tengan. Andrés, hablamos de los jóvenes. Ahorita en este tiempo, los jóvenes, es bien difícil porque tienes hijos y te das cuenta de cómo los vamos a educar en la fe. Y cómo nos vamos a educar en el estudio también, ¿verdad? Así es, Camilo. Creo que ahorita nuestros jóvenes adolescentes, pues están bombardeados prácticamente con nuestra sociedad de afuera, con la famosa peer pressure que le llaman. Están bombardeados de mucha información que no siempre es positiva. Desafortunadamente hay mucha negatividad de afuera. Muchas cosas que los daña a nuestros jóvenes, y es importante que nosotros como iglesia empecemos a tomar conciencia de esto
y poner en acción algo, algo que podamos realizar para ayudar a esta juventud que de alguna manera se encuentra lejos de Dios, y nosotros lo que queremos es tratar de buscar la forma de acercarlos más a Dios, claro, a una manera juvenil. Así es, ya que los jóvenes, también vamos a invitarlos a todos a que nos acompañen a la iglesia, a varios grupos, ¿verdad? Porque hay muchísimo que hacer en la iglesia, muchísimas obras, muchísimos eventos, servir en el altar, muchas cosas. Exactamente, yo pienso que la iglesia por eso es muy diversa, gracias a Dios. En la iglesia los jóvenes pueden venir, congregarse, tenemos diferentes grupos juveniles. En lo personal, nosotros manejamos lo que es el grupo juvenil para adolescentes de 13 a 17 años, donde todos los jóvenes de esta edad pueden acercarse en la iglesia, durante las misas, como tú lo dices, hay bastante actividad para los jóvenes, poder ser servidores del altar, incluso lectores. Hay mucho por hacer con los jóvenes. Una pregunta que te quería hacer desde hace muchísimo tiempo y te da oportunidad. Tú te formaste en un grupo de jóvenes, ¿verdad? Desde los 16 años estoy trabajando con jóvenes. Así que tienes mucha experiencia para hablar con los jóvenes. Bueno, claro, bueno, hemos aprendido, nos falta mucho por aprender, desde luego. Y me doy cuenta que también pienso que te ha pasado lo mismo, que el temor que tenemos la mayor parte. Vamos a un grupo, por primera vez nos ven como el patito feo, ¿verdad? O como que pensamos que no nos hacen caso, o nos hacen a un lado. ¿En tu grupo pasa lo mismo? No, en realidad. Puede ser que a veces, por ejemplo, cuando una persona va por primera vez a un grupo juvenil o cualquier grupo, no solamente un grupo juvenil, cuando va por primera vez, es normal que la persona o el joven, vamos a hablar de los jóvenes, es normal que el joven, por ser su primera ocasión, quizás sus primeras veces, se sienta como fuera de lugar. Y se sienta como que no encaja en ese momento, en ese lugar, pero nosotros pues desde luego en el grupo tratamos de buscar la forma de acogerlo, de hacerlo sentir cómodo, que está llegando a un lugar donde él puede, no solamente, que es lo más importante desde luego, no solamente conocer a Dios, conocer más su fe, hacer buenas amistades, buenas relaciones, sino también que pueda divertirse, porque una forma de atraer a jóvenes, adolescentes, es por medio de una evangelización juvenil, una evangelización divertida, pero también muy cristocéntrica, ¿no? Lo principal, que sea cristocéntrica. Exacto. Para que no diga, no, y lo que me enseñan es, pero tampoco yo me imagino que lo que los grupos necesitan, o los jóvenes necesitan escuchar, que no los estés reprimiendo, que hace este, lo otro, sino enseñarlos y empezar a educar espiritualmente, ¿verdad? Eso es, pienso que es educarlos en la fe, educarlos, hacerles ver que cualquier cambio en sus vidas va a depender de sus propias decisiones, no de imposición quizás de ciertas cosas, sino simplemente nosotros concientizamos al joven de una manera a su nivel, a su edad, los concientizamos de toda la problemática que se está pasando, que se está viviendo, los animamos. Los motivamos y bueno, finalmente ellos son los que toman esa decisión, pero ya con una guía. Vamos a hacer un poquito de tema, pero hace ratito nos comunicaron aquí también que por ahí por el 41 hay unos focos rojos para las personas que ganan un poquito, por ahí para que saquen su licencia o estén preparadas para cualquier cosa que haya por ahí, a los que van a viajar de un 41 ahí para que ya lleven sus cinto puestos, lleven sus cosas por ahí ya preparadas para que no se les haga más largo el camino. Acuérdense que ahí por los parques, por ahí hay unos focos rojos. Andrés, continuamos con el tema. Ya que muchas de las veces nosotros pensamos y hemos trabajado en la iglesia mucho, hemos estado llevando programas, pero hay una cosa te voy a decir lo que muchas personas transmiten. Entonces, si no lo platicamos ahorita que hay tiempo, muchas de las veces se queda mañana y mañana. Hay jóvenes que dicen, visten con aretes, como otro tipo de forma de vestir, y los grupos lo rechazan. Entonces, muchas de las veces dicen, ahí no me quieren por esta razón, por la otra razón. Háblanos acerca de eso.
¿Cuál es la razón? Regresen a casa, le he hablado ahorita. Con respecto a este punto, bueno, en lo personal, en el grupo que nosotros estamos manejando con los adolescentes, no rechazamos a nadie. Yo pienso que el grupo de adolescentes, y no solamente el grupo de adolescentes de iglesia, es una casa, es la casa de Dios, donde todos son bienvenidos, todos los jóvenes, no importa la raza, el color, el lenguaje, no importa su forma de vestir, su forma de pensar, todos son bienvenidos porque todos somos hijos de Dios. Sin embargo, posiblemente, ¿cómo lo puedo ayudar? Yo pienso que puede haber confusiones muchas veces, porque lógicamente a los jóvenes con el tiempo se les va concientizando de vestir más con modestía, se les va concientizando sobre mantenerse, que traten de buscar la forma de mantenerse firmes en su fe, de que se vayan formando, y a veces automáticamente, bueno, esto va creando ciertos cambios de mentalidad en los jóvenes, por lo cual lo ideal sería que ellos mismos, por su propia iniciativa, se empiecen a alejar de aquellas cosas que quizás no son positivas para ellos, pero así como no quererlos por la forma que no. A todos son bienvenidos, no importa si vienen con los pantalones rompidos, si vienen descalzos, si traen tatuajes, aretes, como vengan, todos son bienvenidos porque así Dios los acepta. Vamos a empezar a buscar, ¿verdad?, a formarlos en la fe. Claro que sí. No porque vienen, vamos a rechazarlos. Para todos aquellos jóvenes que tienen esa inquietud de asistir a un grupo juvenil, no lo piensen. Porque muchas de las veces, si no platicamos eso, si no nos damos cuenta de que hay grupos, y yo también me ha tocado lo mismo también. También yo desde niño estaba en las cosas de la iglesia, y me doy cuenta también que muchas de las veces se siente ese pequeño rechazo, pero muchas veces también por parte de uno mismo también, de que siente uno como que no estás en ese lugar donde quieres estar. Y se van madurando en la fe, más o menos la fe. Lo que también me han preguntado muchas de las veces también es de que a formar jóvenes, ¿es regirlos cómo van a trabajar o es educarlos? Es más educación, educarlos, concientizarlos de la realidad que ellos mismos están viviendo, y quizás hacerles ver que quizás la realidad que están viviendo no es la mejor, porque hoy en día, ¿qué es lo que podemos ver en nuestros jóvenes? Y no estamos condenando a nadie en absoluto, a ningún joven, al contrario, todos los jóvenes siéntanse siempre bienvenidos, pero lo que hoy nos aqueja allá afuera, a nuestros jóvenes, adolescentes y jóvenes adultos también, yo pienso que es el estilo de vida que se lleva allá afuera. Por ejemplo, ustedes pueden ver jóvenes que pasan horas y horas y horas metidos en Facebook, no solamente perdiendo tiempo, sino también quizás llenándose de información negativa, llenándose de información que no es saludable para ellos. Y a veces los papás no se dan cuenta. Y si se dan cuenta, muchas veces los papás también simplemente es de la vista gorda. Muchas veces la culpa está en nosotros también, ¿verdad? Muchas veces tenemos mucho que ver allí y no hacemos nada al respecto. Sí, los papás. Porque muchas veces echamos la culpa a los demás, no lo educan, no es que para nosotros mismos tenemos que comenzar con los ejemplos. Así también es. Otra pregunta que tengo, Andrés, es, ¿de qué edad presta a los jóvenes? En el grupo que nosotros manejamos, jóvenes adolescentes, pueden estar de 13 a 17 años, hay algunos de 18. Los que ya están de 18 normalmente ya pertenecen a lo que es el equipo, a lo que es el equipo de organización. Pero el grupo en sí es para jóvenes de 13 a 17 años, todos son bienvenidos. Antes de irnos a comerciales, también quisiera hacerte otra pregunta. Muchas de las veces dicen, mi grupo es mejor, en el tuyo no pasa eso. No, porque yo pienso que aquí no hay grupos mejores, más bien yo pienso que tenemos que buscar la forma de unir recursos y hacer el mejor trabajo que podamos para servir a Dios, ¿no? Que es el principal objetivo, acercar jóvenes a Dios, acercar jóvenes a la iglesia, que se sientan como que están en casa, que empiecen a ver empiecen a tener otra visión. Queremos jóvenes renovados, desde luego, jóvenes con ganas de hacer las cosas diferentes, hacer el cambio allá afuera. Marcar la diferencia. Para recoger muchísimos jóvenes y para que vengan con nosotros muchos jóvenes también, la pregunta es, muchos de ellos no les gusta que sus papás les digan, no me vayas a este baile, no me vayas a esta fiesta, no me vayas a esto, que por esto, que los amigos de esto. Lo mismo pasa contigo, de que no vayas al baile, que no te vistas así, que es otro. Si lo escuchan en la calle, lo escuchan contigo, en tu grupo de jóvenes,
no sé, hace un poquito. ¿Eso pasa contigo? No, en realidad nosotros no prohibimos, concientizamos. Por ejemplo, es muy diferente cuando un joven va a un nightclub, a un baile, a cuando un joven va a una fiesta de una quinceañera, una boda o cualquier otro evento, ¿no? Yo pienso que el ambiente que se desenvuelve en cada evento es muy diferente. Un nightclub es riesgoso para un joven, sin embargo, tampoco lo prohibimos, simplemente concientizamos a los jóvenes. Una fiesta familiar, ya sea una boda, una quinceañera, yo pienso que incluso es hasta bonito que los jóvenes vayan, convivan con sus familias. Si tienen novia, pueden bailar con su novia, no tiene nada de malo. Simplemente yo pienso que es buscar el lugar apropiado y hacer las cosas bien. Con libro rojo de testimonio. Bueno, de hecho Joselito estaba con nosotros ya hace casi 6 años, ¿no? Ah, Joli, para que hacerle pregunta a Joselito. Ok. Es más responsable. Yo no te por ahí me cambio, yo te voy a... ¿No tenemos nuestro motor? Sí. Eso mismo. Yo tengo un montón de preguntas, pero muchas siento como que no te las puedo preguntar. Pues, ¿qué tipo de temas tocan? Los temas, ya. Los temas, las cosas. Testimonios de jóvenes. La vida misma, de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene. Continuamos nuestro programa Católico Regresa a la Casa. Andrés, continuamos con los temas. Claro que sí, aquí estamos. El tema de jóvenes, que es bien difícil hablar de los jóvenes. Y llevamos hijos y damos cuenta también de que tenemos que educarlos. Muchas veces entramos a la iglesia, pues ahí te van. Alguien nos educa, o a los jóvenes, o... Porque yo he visto que los viernes se reúnen otros grupos también, y he visto que llega la familia, unos se van para un lado, otros van para otro, todos a educar en la fe. Exacto. ¿Qué temas tocan ustedes, tú con tus jóvenes? Es durísimo a esa edad de esos jóvenes, que tú los eduques. ¿Qué temas les enseñas, de qué hablan ustedes? Nuestra temática en el grupo de adolescentes es bien diversa. Tratamos de educar a nuestros jóvenes, empezando primero a... en la fe, buscamos la forma de educarlos en la fe, en la vida sacramental, en los mandamientos, en las cosas propias de lo que es nuestra fe católica.
También buscamos nos extendemos a temática, como por ejemplo la semana pasada tuvimos una charla sobre castidad. Muchos jóvenes quizás dicen castidad y ellos confunden, por ejemplo, es una plática de sexo, ¿verdad? Y bueno, ellos lo perciben de esa manera, pero en el momento cuando hablamos sobre castidad, pues se habla sobre la integridad de una sexualidad enfocada o regida por Dios. Una sexualidad regida por Dios en un joven es maravilloso, porque lo que buscamos hoy en día son jóvenes que traten de buscar una vida más cercana a Jesús, jóvenes que jóvenes castos, y esto es bien difícil, bien complicado, porque hoy en día afuera todos sabemos y que la juventud ahorita están llevando una vida sexualmente desordenada allá afuera. Entonces, temas sobre castidad, sobre sexualidad, cómo poner nuestra sexualidad a los pies de Jesús, a los pies de Jesús, cómo vivir una vida de castidad. Así es, temas bien difíciles también, como quiera, en este tipo de jóvenes a esta edad, es bien difícil trabajar con ellos, pero recuerden también ustedes, cualquier pregunta que tengan aquí a Andrés, ya sea un joven, jovencita, o los papás de los jóvenes, 706-529-4782, 706-529-4782. ¿Con cuántos jóvenes trabajas en el restaurante? Nuestro grupo es variable. Hemos llegado a tener hasta 80 jóvenes, ser honestamente. Jóvenes. Pero sin embargo, hay temporadas en el año donde el grupo realmente baja considerablemente. Por ejemplo, ahorita estamos teniendo un promedio de puede bajar hasta 15 jóvenes y podemos llegar a tener hasta 30. Afortunadamente, la semana pasada tuvimos casi como 55 jóvenes. Pero es muy variable y todo depende. Algo que me llama la atención fue que algo comentaste sobre los papás. Creo que los papás tenemos un rol bien importante allí, porque el joven adolescente es dependiente, él no es independiente. Entonces, si los jóvenes adolescentes, si los papás no lo llevan, no van. Si los papás no suben al salón donde tenemos las reuniones, no suben. Entonces, es bien importante que también como papás tomemos conciencia de que la responsabilidad de estos muchachos adolescentes está en nuestras manos. Y muchas veces nosotros como papás nos damos cuenta de ese detalle, sabemos que es nuestra responsabilidad y no lo hacemos. Entonces, si los papás empiezan a tomar un poquito más de conciencia y responsabilidad con respecto a sus muchachos, a sus adolescentes, se podría hacer mucho más, se podría trabajar mucho más con los adolescentes. Porque la iglesia necesita de muchísima ayuda. A ver, si tenemos ministerios adentro, tenemos grupos, y tú mejor que nadie conoces todas las necesidades que tiene la iglesia adentro para poder seguir. Muchas de las veces pensamos que la iglesia solo es la misa. Y muchos dicen, pues nada más lo que tiene es la misa, ¿verdad? Y estamos entonces, por ejemplo, tú hablabas que tienes hasta 80 personas, ¿verdad? Hasta 80 jóvenes ahí. Pero yo creo que si tienes un grupo de base que constantemente está ahí contigo, ¿has visto algún crecimiento en esos jóvenes? ¿O he visto que varía los jóvenes que tienes ahí de base? Por ejemplo, yo en los coros veo que a veces tenemos 30 ahí arriba también, el sábado a veces tenemos un gentío, pero siempre ahí de base, siempre yo sé con quién cuento. ¿Te pasa lo mismo a ti también? Como todo, claro que sí, es como todo. Ahorita estamos teniendo siempre el grupo de adolescentes, siempre está entre 19, 24, 25 jóvenes cada viernes. Sin embargo, tenemos un grupo de base de entre 4 a 5 jóvenes que son, pero podemos decir, los que organizamos cuando hay eventos, cuando hacemos retiros, cuando hacemos alguna actividad, porque también en el grupo también hacemos actividades recreativas y todo lo que sea atractivo para los jóvenes, con el objetivo, lógicamente, de formarlos en la fe, ¿no? Pero sí tenemos un grupo de base de 4 o 5 jóvenes que están más comprometidos que el resto de la juventud, que somos los que organizamos todas las actividades. ¿Y tú solo trabajas con todos los jóvenes o tienes alguien más que te ayude en estos grupos, en este grupo? Sí, esas 4 personas. Sí. Oh, ¿graban contigo? Conmigo y en la organización de eventos o lo que hagamos.
sobre todo cuando preparamos también las charlas los viernes, ellos son, tienen una responsabilidad, ya sea alguno hace la oración, otro hace los juegos dinámicos de la noche, otros hacen la oración final, otros hacen la registración y así. Que somos, en total somos como 5 jóvenes. Bueno, yo me considero joven de corazón, ¿no? Yo no soy tan joven, pero me considero joven de corazón. Pero somos 5 que estamos ahí al pendiente del resto de los muchachos, que vienen siendo, como te comenté, de 19, 20, 21, 25 jóvenes. Y de repente, nomás de repente llegan 30, 40, 50. La semana pasada tuvimos casi 55 jóvenes. Entonces, es bien variable. Una pregunta que te voy a hacer, y es un poquito medio fuerte o algo. He escuchado muchos jóvenes que dicen, si voy al grupo de jóvenes, me ponen ahí, me hincan y me ponen a hacer oraciones y rezo y rezo y rezo. ¿Eso es parte de tu formación o no es así? Para que la gente que ha hablado así, tú mismo les dejes saber que no es. O sea, ¿cómo es? Bueno, no nos hincamos con un látigo a nadie, ni mucho menos. A nadie se obliga a nada. Sí. En lo personal, en el grupo de adolescentes, nuestras oraciones es diferente. Por ejemplo, si hablamos de un grupo de jóvenes ya más adultos, ellos son más conscientes y tienen más capacidad de entendimiento, entonces ellos pueden llevar con ellos se trabaja un poquito diferente que con nosotros los adolescentes. Por ejemplo, con nosotros los adolescentes no podemos hacer oraciones largas, porque se empiezan a mover, se enfadan y se pierde el objetivo de lo que se quiere lograr. Tampoco podemos, no que no podamos, simplemente no consideramos como recomendable hacer oraciones muy largas o hacerlos sentirse incómodos con ciertas formas quizás de oración. Sin embargo, buscamos una forma dinámica de que los jóvenes se incorporen a la oración, se incorporen a la reflexión, porque también hacemos oración, reflexiones. Hay momentos donde los ponemos en iglesia, vamos todos juntos hacia el Santísimo, y ahí lógicamente sí se les pide que por favor guarden todo el respeto, todo el silencio, y que nos enfoquemos en lo que es la adoración al Santísimo Sacramento de la Paz. Ah, sí, es para todos los jóvenes que tienen dudas, que tienen como el temor de yo no voy porque me hacen a un ladito. Recuerden que en este grupo no va a pasar eso, ¿verdad? Y tampoco no debe pasar en ninguno de esos, nomás que muchas veces también estamos un poquito con esa mentalidad. Hemos estado hablando del grupo de jóvenes, pero no hemos dicho cómo se llama el grupo de jóvenes. Nuestro grupo de jóvenes se llama Adolescentes Libertad en Cristo. Libertad en Cristo. Sí, lo pusimos así. Bueno, creo este nombre de este grupo viene desde hace ya casi 8 o 9 años. Los mismos jóvenes lo escogieron. Y después una vez yo recuerdo haberle preguntado a una persona por qué Jóvenes Libertad en Cristo, y dijeron, no, pues que la libertad que Cristo nos da. Y cuando se dice libertad en Cristo, no significa, para muchos jóvenes, no significa la libertad de hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, lo que yo quiera. Libertad en Cristo significa poder sentirnos libres dentro de la libertad que Jesús nos da. Hacer las cosas bien, sentirnos libres de poder vivir una vida llena de paz. Los jóvenes se sientan libres de ser jóvenes, pero a la luz de Cristo, no a la luz del Evangelio. Expresar lo que ellos son, cómo son. Ellos son, tienen mucha energía, son extrovertidos, son simplemente, los jóvenes son fabulosos. Necesitamos jóvenes para seguir en la iglesia, ¿verdad? Necesitamos muchísimo que los jóvenes sean servidores del altar, que sean ministros de la Eucaristía. Nuestros jóvenes son sin duda el futuro de nuestra iglesia. Queremos una iglesia renovada, una iglesia alegre, una iglesia joven. Porque hace falta muchísimo esa energía de los jóvenes. Claro, claro. ¿Cuándo se reúnen? Todos los viernes a las 7 de la tarde ya estamos ahí comenzando a organizar la actividad. Sin embargo, el programa comienza de 7 y media hasta las 9 y media. Todos los viernes. De las 7 de la noche. Desde las 7 comenzamos a preparar, pero lo que es el programa es de 7 y media a 9 y media, sí. Muy bien. ¿Tienes algún testimonio de algún joven que pueda
igual lo que estás hablando. Claro, bueno, hay muchísimos, pero no podemos meter a todos aquí en este cuartito. Sin embargo, tenemos aquí a un joven. ¿Por qué traje aquí a Joselito, que está aquí al lado? Porque Joselito es un joven que a lo mejor ya no es adolescente, pero cuando llegó al grupo de adolescentes, era adolescente. Ha estado con nosotros ya por más de 5 años. Él, yo pienso que es un ejemplo claro de lo que un joven puede llegar a aprender, de lo que un joven puede llegar a vivir dentro del grupo de jóvenes. Hay jóvenes que llegan con una mentalidad muy cerrada, se les ve la rebeldía hasta por los pelos, ¿verdad? Jóvenes, entonces es como tratamos a estos jóvenes. Pero conforme va pasando el tiempo, conforme las charlas, conforme los temas, la oración, los retiros, estos jóvenes van sufriendo un cambio, lógicamente positivo. Entonces, Joselito creo que es producto de esto. Pues muchas veces vemos el joven que llega y se va a incorporar al grupo y si lo ves bien distinto a alguien que llegó bien cambiadito, está con saco, y el otro llega así con tatuajes y todo. Y dices, ¿con quién voy a trabajar? Ah, wow, sí, es una, a veces como una controversia, dices, ¿verdad? Hay veces jóvenes que llegan así como tú dices, con sus pantalones rompidos, tatuajes y todo, pero son bienvenidos. ¿Por qué? Porque Dios así los ama y así los amamos nosotros también. Pero a veces ellos, sí, lógicamente, cuando ellos ven y entran a un lugar donde ya hay jóvenes, quizás ya muy, como tú dices, formalmente vestidos y todo, pues de repente a veces se sienten un poquito fuera de lugar, pero tratamos de que no pase eso. Y hemos visto muchos que de esos jóvenes hay muchísimas sencillez. Yo he visto muchos de ellos que llegan de esa manera, van caminando en la formación, y muchos de ellos cambian toda su forma de vestir, de forma de pensar, y son jóvenes que son bien sencillos. Sí, fíjate que tienes razón en ese punto. Muchas veces la forma que cambia, la forma de vestir de un joven cuando cambia, es porque a sí mismo ha concientizado en que primeramente Dios es orden, Dios es sinceramente es algo. Dios es el que quiere lo mejor para nosotros. Entonces, cuando el joven empieza a cambiar, digo, lógicamente los tatuajes no se los puede quitar, y no por eso estamos diciendo que por el hecho de que traiga tatuajes ya es un pecador, ni mucho menos. Todos somos pecadores, todos los jóvenes, los adultos, todos. Sin embargo, cuando un joven empieza a cambiar su forma de vestir, y empieza a dejar los pantalones rotos, y empieza a dejar los aretes y los fetiches y todo eso, eso es una señal de que Cristo está entrando en la vida de ese joven. Y bueno, eso es bonito, ver eso, esa transformación en jóvenes. Sin embargo, también hay jóvenes que también tienen una transformación, aceptan a Cristo, viven una vida, tratan de vivir una vida cercana a Dios, pero sin embargo siguen vistiendo así, y bueno, son jóvenes, ¿no? Entonces no podemos tampoco imponerles nada y dejarlos ser. Hay que dejarlos ser, y hay que nosotros simplemente concientizarlos, y creo que es lo mejor. Estos jóvenes bien chambeadores, yo he visto muchas personas y son bien trabajadores dentro de la iglesia. Así es. ¿Qué te parece? Damos un pequeñito, ¿sí? Claro que sí. Pregunta. Tengo una pregunta, Javier. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. Lo estuve viendo en el iPhone. Se está viendo bien. No, sí. Ya. Y ya la gente en Facebook está. Sí, un palo, como yo del aislado en Puerto Rico. Esto me lo presentó mi hijado Raymond Oquendo. Y sí, ¿qué pasó con Raymond? ¿Verdad? Sí, tú no lo vimos a Puerto Rico, pero. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Y está Raymond? Ya. Un saludo a Raymond, lo voy a mandar ahorita. Ya. Saludo a Raymond. Raymond Oquendo. Mira, la que buena, nunca había tenido promoción así en TV. En determinado momento te lo voy a pasar la cámara la tienes que pasar lo más steady posible, mira.
nada de slow, smooth, slow, smooth. Yeah, just like that. Así que vaya. Ya, le voy a hacer, tengo una pregunta para Joselito. Ok, tranquilo. No, una de las preguntas que te voy a hacer, ¿cuál ha sido tu mayor reto dentro de, durante todo este tiempo, el tiempo de tu experiencia con un grupo de, los, de jóvenes? ¿Cuál ha sido tu mayor reto o cuáles han sido tus mayores retos? O sea, ese es para que lo vayas visualizando. Sí, Andrés. Pues tengo que a Carmelo, a ti, yeah. A Felipe y Carmelo, ¿eh? Yeah. ¿A qué está hablando? Bien, yeah, más o menos. No, 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 no tiene que ser nada exacto, o sea, no es. Continuamos en vivo, mis queridos hermanos, por este su programa Católicos Regresen a Casa. Y también para recordarles que estamos también en vivo online TV, ok, por Ustream, ustram.tv. Y Joselito, yo sé que tú llevas bastante tiempo. Andrés acaba de mencionar que llevas más de 5 años. Yo entiendo que sí, que llevas, porque yo te he visto en el grupo de jóvenes por mucho más de 5 años. ¿Cuál ha sido para ti? ¿Cuál ha sido para ti tu mayor reto o tus mayores retos dentro del grupo de jóvenes? Bueno, pues yo creo que el mayor reto que yo he tenido en este caminar, pues ha sido la perseverancia. Lo que te ofrece el mundo y todas las cosas que te quiere dar el mundo, que no son la verdadera felicidad, sino es algo que usa el enemigo para traerte hacia él. Y pues muchas de las cosas ha sido la propia familia, a los propios amigos, las propias amistades, y no necesariamente es fuera, sino dentro de la iglesia, porque el enemigo no está mucho en el mundo, porque pues ya los tiene ahí, pero yo creo que ese es el mayor reto, de estar en perseverancia en las cosas de Dios. Utilizaste una expresión que es muy poco común en los jóvenes, el enemigo, como diría nuestro hermano Bernardo, el chamuco, ok, y la verdad que para en tu etapa de joven y mientras estuviste de adolescente en el grupo, ya yo sé que ahora estás más comprometido con el grupo de jóvenes y con Andrés y con todos los grupos, los jóvenes en la parroquia, para que un joven esté así de consciente de que está la fuerza del mal, digamos Satanás, el diablo, etcétera, digamos, pero está el mal, ¿verdad? Y ese mal es una realidad, y para que tú estés consciente de ese, de que está ese mal y que obra en los seres humanos, la verdad que es algo bien impresionante, por lo menos para mí lo es. También otra pregunta que quisiera hacerte, ¿cómo te ha ayudado el grupo de jóvenes para ser modelo, como lo es Cristo para la iglesia, para ser modelos para otros jóvenes en la iglesia? Bueno, pues como lo dijo Andrés, pues las charlas que tenemos cada viernes, pues yo totalmente de servirle al Señor del 100%, o diría yo al 80%, porque pues todavía no estoy al 100%. Yo creo que han sido todas las charlas que hemos tenido a través del tiempo, y me ha ayudado mucho a crecer en persona como cristiano, como hermano y como hijo y como novio ahora. Bien, y mencionaste algo ahí bien, yo diría que muy fundamental, como novio. En tu relación, yo sé que llevas pues tu relación con una de las jóvenes que también asiste al grupo, que está muy comprometida también con la iglesia. ¿Cómo te ha ayudado tu compromiso ahora como joven, tu compromiso como cristiano,
cómo te ha ayudado pues a fundamentar tu relación de noviazgo. Bueno, pues me ha ayudado mucho, los noviazgos que había tenido antes, pues no era muy cercano con Dios, y pues había muchas peleas, muchas contradicciones entre los dos. Y pues ahora esta relación que tengo con esta muchacha tan hermosa, pues me ha ayudado mucho que Cristo ha sido el centro de la relación. Pues él sigue el nombre y toda confianza, no hay problema con eso, ¿sabes? Para que acumules puntos también, ¿sabes? Pues se llama Lisset Rodríguez. Lisset, si nos estás escuchando, saludos para ti, que Dios te bendiga también. Y ya sabes que llevas ahí como novio, tienes a Joselito, que es todo un campeón en la fe de nuestra parroquia. Joselito, ¿cómo otros jóvenes han podido ver o visualizarte a ti como, mencioné anteriormente, como modelo, pero no solamente como modelo, cómo te ha ayudado a ti a animar a otros jóvenes en el grupo de jóvenes y en la parroquia en general? Oh, pues yo creo que es la forma de cómo soy, la forma de cómo me ha cambiado Cristo. Yo creo que le revelo mucho como cristiano lo que Dios me ha dado, y que es la felicidad y pues el gozo completo, diría yo. Qué bien. Y mencionaste algo ahí que yo creo que es fundamental, y todo joven debe estar abierto a abrir su corazón, su mentalidad, su mente, para buscar la felicidad que nos da Cristo. Y eso es algo que es bien importante, para no solamente para los jóvenes, sino para todo cristiano, poder visualizar la felicidad, poder entender, lograr que nuestro corazón pueda ir poco a poco nutriendo, por decirlo así, saboreando esa felicidad. Qué bueno, me da mucho entusiasmo, mucho placer saber que hay jóvenes en nuestra parroquia comprometidos con Cristo. Qué bien. Y ahora en estos momentos vamos a dar algunos avisitos que tenemos en nuestra parroquia San José. Pues queremos dejarles saber que si se ha movido o ha cambiado su dirección o su número de teléfono, puede llamar a nuestra parroquia San José al 706-278-3107 y hablar con nuestra secretaria, o enviarnos un correo electrónico para darnos su información. El correo de la parroquia: cjccdalton@gmail.com. Y a los graduandos también, que ya estamos casi en tiempo de graduaciones de la preparatoria, de la universidad, por favor pase a las mesas que están en el NARTES este fin de semana próximo. Escriba su nombre, dirección, número de teléfono y la escuela donde vaya a graduar. Van a estar la misa de graduación, van a ser el domingo 20 de mayo a las 9:30 de la mañana en inglés, y ese mismo domingo 20 de mayo a las 11:30 de la mañana en español. Así que mi gente, ya lo saben. Y hay mucho más información. Para cualquier información o pregunta, ya próximamente también vamos a tener ahora en el verano, en junio, en la escuela bíblica de vacaciones para los niños y adolescentes, niños especialmente. Y pueden llamar a la parroquia para más información: 706-278-3107. Y queremos agradecer entonces a nuestros patrocinadores: Ceci, servicios en su idioma, el rey del Bajío; Furby, salón de belleza y peluquería; Carnicería Latina, salón de belleza Jacqueline. A estos patrocinadores y a todos los hermanos y patrocinadores que nos quieran colaborar con nuestro programa Católicos Regresen a Casa, lo pueden hacer llamando a este servidor, Daniel Cáliz, a través del 706-847-2181, y llamando a nuestra parroquia al 706-278-3107. Y le dejamos saber que nuestro teléfono en cabina, el 706-529-4775, cualquier pregunta. Oh, perdón, el otro, Daniel Cali, 706, el teléfono 529-4782, ya lo saben, cualquier pregunta se pueden comunicar con los aquí, estamos aquí de su programa Católicos Regresen a Casa. Qué bueno, Carmelito.
católicos. Así es, he estado platicando con José Lito. José Lito, también tengo unas preguntas para ti. Ya que en el grupo de jóvenes hay muchísimas cosas que hacer y muchísimas actividades. Yo veo católicos programa, muchas actividades en la iglesia. Por ejemplo, tú desde comenzaste en el grupo de jóvenes. ¿Qué actividades involucras en la iglesia? La misa ahorita que se van a hacer el 20 de mayo. Un servidor. ¿Qué es lo que haces? Misa para la graduación. Bueno, pues especialmente pues ayudo a Andrés en todo lo que puedo, en lo que me pida. Estoy ahí para, para servirle el 20 a Dios. De mayo. Y pues a través mayo de cuando me pida la oración, que me pida que vaya hasta por una bocina, por un micrófono, ahí voy a estar para servirle a Dios. Y pues sin 20 de mayo. Eso es básicamente lo que hago. Pues a veces doy charlas cuando puedo, poquitas, pero gracias. Ahí vamos creciendo. Pero el servidor, por ejemplo, del altar, alguna vez ha sido monaguillo, alguna vez todo lo que es, ha servido en algún coro, ha servido en algo, o solamente nada más en el grupo de jóvenes. Pues ahorita estoy en un coro, Nevi, estamos creciendo como coro, porque apenas vamos empezando, todos somos principiantes, y pues queremos crecer para servirle a Dios. ¿Y como lector nunca practicaste? He practicado como monaguillo. ¿Cómo queda quitado Denny para los talleres también? Porque pronto va a ser talleres Denny, ¿verdad? Que hay muchos talleres para todos los jóvenes que quieran integrarse a los diferentes talleres. Recuerden, cualquier pregunta, 706-529-4782. 706-529-4782. Otra pregunta también. Creo que tú habías venido una vez a la radio ya antes, ¿verdad? No he venido tú con un testimonio. A mí me pensaba que eras tú, alguien parecido a ti, yo he visto que he venido. Pero otro tema también aquí adentro. Tú creciste en el grupo de jóvenes. Ahí comenzaste con el grupo de Libertad en Cristo. ¿O ya venías de otros grupos? No, ahí fue la primera vez que fui a un grupo de jóvenes. Desde los 17 años, si no me equivoco. Comenzamos a ir ahí. Fui parte de los 80 chavos que fueron. Y pues poco a poco me fui metiendo más en las cosas de Dios. Yo apenas obtuve mi conversión totalmente hace como unos 7 meses, y de ese tiempo para atrás pues iba un viernes sí, otro viernes no, y pues así variaba la cosa. La confusión, no estaba decidido todavía, ¿verdad? Exactamente. Pero muchas de las veces tú fuiste, como que dice, te arrimaste por un retiro, por un evento, por algo, o alguien te dijo, vamos a algo intimito. Pues desde un retiro que vivimos con Andrés, fuimos a unas cabañas. Desde ahí, de ese retiro, me gustó la paz que tenía después de ese retiro, la paz, como podría decir, la alegría de poder decirle a todos que los quería, y era un gozo completo. Algo diferente a la vida cotidiana, ¿verdad? Sí. Así para que los jóvenes que escuchen, que están escuchando a José Lito, sepan que no nada más es ir al grupo y rezar y rezar, porque muchos dicen, no, vamos nada más a pura oración, a puro rezar, y no hay mucho que ofrecer entre unos grupos de jóvenes. Sí, yo era uno de esos que creía que la iglesia era aburrida, y pues cuando empecé a ir, pues era por los amigos que iban todos, y pues nomás quería ser parte de la bola y estar ahí con ellos y pues convivir después de la iglesia, pero pues casi no entendía por qué íbamos, hasta hace poco. Así es, tu misión es traer muchos grupos, muchos jóvenes al grupo, porque mira, Andrés tiene un reto de 80 jóvenes, pero de baste todos los 80, ¿verdad, Andrés? Sí, exactamente, pues ahorita el reto que tenemos pues es traer los más jóvenes que podamos, y pues enseñarle que la felicidad del mundo no se compara con la felicidad que da Dios. Así es, vamos a un pequeñito tema musical y continuamos. Yo estoy poniendo de Cristo para que Cristo libertador. Sí, está bien. ¿Algo más sobre el pecatino, Cristo? Ok. A ver, José. Como
familia que tenemos aquí, Andrés, vamos a decirle que tenemos a uno de los de los patrocinadores del Viejo Santo para que nos siga patrocinando con católicos. Rosa Luis, ¿pronuncias? No, por favor. Oh, claro. Yo tengo preguntas de ahí, ¿ya te peinaste? Gracias. Qué bueno. No participó ningún joven en el Refusis. Ah, todo muy, muchos. Yeah, sí. El tráfico, bebiendo agua, agarrando la valla. Okay. Yeah, ellos estudiaron, ellos siempre están ahí va. Sí. Pues léelo como está así, si quieres. Leo ya. Yeah. Pero con énfasis. Como si fuera San Juan. Continuamos con nuestro programa católico, regresen a casa. Aquí tenemos aquí a Andrés de vuelta para hacer otras preguntas. Andrés, ¿tienes algo para nosotros? Claro que sí, pues vamos a darle gracias primero a todos nuestros patrocinadores que patrocinan este programa radial, que hacen que esto se lleve a cabo. Aquí tenemos a Ceci, Servicios en su Idioma, El Rey del Bajío, Full Beast, Salón de Belleza y Peluquería, para aquellas personas que quieren cortarse el pelo, quieren verse de lo mejor. También Carnicería Latina y el Salón de Belleza Jacqueline. Gracias a todos estos patrocinadores que hacen posible este programa. Y a ver también tú pronto que se anima también el desayuno ideal también con Blanca y Andrés Vega, Claro que sí, vamos a empezar a incorporarnos también al patrocinio. Ya ves que necesitamos mucho de ahí para todas las personas que quieran estar a dieta o en línea, ¿verdad? Visiten a Andrés Vega y a Blanca con el desayuno ideal. Andrés, continuamos con los jóvenes. Hace rato te preguntaba a Joselito de los eventos que hacen, pero te pregunto a ti, el Viernes Santo, ¿los jóvenes participaron en algún evento o en algo el sábado de la vigilia? Fíjate que durante el Viernes Santo, este evento tan precioso que tenemos en la Iglesia Católica, ¿no? Sí, nuestros jóvenes estuvieron participando ahí, muchos de ellos estuvieron participando, se pusieron el chaleco anaranjado y empezaron a empezar a dirigir el tráfico bajo la dirección de Rafa, y empezaron a organizar el tráfico. Otros estuvieron agarrando la valla, cuidando el orden, otros estuvieron vendiendo aguas, pero muchos de ellos estuvieron participando y contentos, felices de estar participando en su parroquia. El tráfico algo difícil de controlar, y más ese día bien complicado, estaba llenísimo estaba algo bien difícil. Creo que como 2,000 personas o más. 3,000, creo que dijo. 3,000, ¿verdad? Wow. Muchísima gente y el tráfico algo incontrolable, pero pues gracias al apoyo de tus jóvenes, ¿verdad? Otra pregunta también, Andrés. ¿Tienes algún retiro? ¿Tienes alguna jornada? ¿O es algo diferencia en jornada y retiro? Nosotros organizamos retiros. Normalmente siempre tratamos de hacer un retiro al año. Hemos organizado retiros en el pasado cada año consecutivo, donde traemos, muchas veces traemos speakers, o sea, personas que vengan a hablar a nuestros jóvenes, personas que tienen ese carisma, que tienen ese don para hablar con los muchachos, adolescentes, y puedan transmitir un mensaje positivo a nuestros jóvenes, ¿no? Para que los jóvenes empiecen también a conocer un poquito más de nuestra iglesia, de nuestra fe, de una vida más cerca de Dios. Sin embargo, este año, ahorita, hoy por hoy, no tenemos una fecha todavía definida para un evento,
pero sin duda que una vez que la tengamos, se la vamos a hacer pasar para aquí en la radio para que sea publicada y que los jóvenes desde luego puedan asistir. Así es, porque necesitamos muchísimo el talento de los jóvenes. Y y más aparte también se los motivas con retiros, se los motivas con... porque es como un alimento, ¿verdad? El retiro, pues prácticamente como suena, retiro. Los jóvenes o las personas que vamos a un retiro siempre es retirarnos del bullicio, retirarnos de las actividades diarias, de las rutinas, y hacer un espacio para tener un encuentro personal con Jesús, ya sea un grupo de adolescentes, un grupo de jóvenes o adultos, no sé, pero en sí un grupo, un retiro para los adolescentes es eso, retirar, hacer que el joven se retire de lo que hace todos los días para que a tener un encuentro personal con la iglesia, con Jesús. Y es bien curioso porque los jóvenes, cuando tú les pides, ok, en este retiro no van a tener celular, parece que les quitas la vida. Dicen, no es posible, voy a morir sin mi celular. Y para ellos es difícil despegarse de su celular, de su iPod, retirarse del Facebook. Ellos como que tienen una cierta tendencia a estar siempre en constante texteando, hablando por teléfono, estando en Facebook. Ellos no pueden vivir sin celular. Entonces, cuando ellos tienen ese reto, ya que tomen esa decisión de dejar el celular por uno o dos días de retiro, ya estamos hablando de que ese joven está en serio ahí en el retiro. Y lógicamente trabajamos con ellos para que al final del retiro salgan de la mejor manera, felices, contentos de la experiencia que hayan tenido. Vienen más eventos, por ejemplo, vienen a kermés, a participar de la kermés también. ¿Cuándo les toca ya que estamos aquí? Creo que me toca, no estoy 100% seguro, necesito checar mi agenda, pero creo que me toca en octubre. ¿Y los jóvenes van a participar ahí? Desde luego, claro que sí. De hecho, cada que hay kermés, damos el anuncio a los jóvenes que estén disponibles, que quieran participar en la kermés, ya sea vender, no sé, aunque sea aguas, o ayudar en la cocina, aunque sea partir cebollas. En lo que sea necesario, sin embargo creo que cada kermés, por lo menos si hay algunos jóvenes por allí, si no van a llorar, por lo menos van a comer. Claro, pero como que necesitamos muchísimo el apoyo de todos. Claro que sí. Y aparte de eso, para que inviten a los jóvenes, se invita, porque no está hablando, pero no está invitando a los jóvenes que vengan. Con tu propia voz que les digas, ¿qué es? Esa es la forma de... Bueno, prácticamente sí es importante. La invitación es para todos aquellos jóvenes adolescentes, en este caso, no solamente adolescentes, jóvenes adultos también, pero si hablamos de una invitación ya más particular al grupo, todos los jóvenes que tengan 13 a 17 años, recuerden, chavos, Jesucristo es joven, Jesucristo los espera, y venir a la iglesia no es renunciar a todo lo que te gusta. Venir a la iglesia y acercarte a Dios no es renunciar a tu celular, ni a tu forma de vestir, ni a tu forma de ser. Tú eres joven y así como eres, Dios te hizo. Simplemente venir a la iglesia y tener encuentro personal con Jesús, tú que eres joven, tú que eres adolescente, es venir y aprender más sobre aquel que nos dio la vida, que es nuestro papá Dios, ¿no? Y yo pienso que es, te hacemos una cordial invitación para que vengas y te des la oportunidad de experimentar algo diferente. Muchas veces los jóvenes, ustedes como jóvenes, ya están... han experimentado muchas cosas allá afuera, han experimentado muchas cosas, quizás fiestas, bailes, a sus amigos, que nada tiene de malo. Pero yo los invito a que se den la oportunidad ahora de poder experimentar un acercamiento más a Jesús, porque yo les garantizo que esto les puede ayudar muchísimo y se van a sentir felices de hacerlo. Así es. Hace mucho tiempo, 10 años, 11 años o algunos años, había un grupo de jóvenes también en aquella época. Era un grupo de jóvenes por Carmen Patiño, ¿no? Estaban todos ellos. ¿No les tocó? Tengo entendido que sí. Cuando yo llegué aquí a Dalton, fue en el 2000, me incorporé en el 2001 a lo que es el grupo de jóvenes. Estaba bajo la dirección de Blanca, el grupo de jóvenes. Pero tengo entendido que
que Carmen Patiño y ella también hicieron un buen trabajo con los jóvenes anteriormente. Era un grupo muy grande de jóvenes, porque sí. Yo recuerdo la labor que tenían ellos también, y así continúes tú con estos jóvenes, que siga esto, que no se termine, porque necesitamos jóvenes muchísimo. Cuando no podemos dar el apoyo a nosotros porque no tenemos el conocimiento espiritual, que haya alguien quien lo pueda hacer. Por eso la invitación, para que los inviten. Escucharon todos los jóvenes que están escuchando por ahí, los que no se quieren reunir, aquí los está esperando Andrés. Claro que sí. Y también quisiera agregar un poquito algo, a como repetir más que nada, porque ya lo había comentado sobre el papel tan importante que juegan los papás. Recuerden ustedes, papás, que sus hijos están en sus manos y dependen de ustedes, y en nuestras manos está poder acercar a nuestros hijos a Dios, no imponerles. Muchas veces los jóvenes van castigados a la iglesia, o les dicen, si no vas a la iglesia, ya les ponemos un castigo. Y no se trata de imponer la fe, no se trata de imponer que vengan a la iglesia, se trata de comunicarnos con nuestros muchachos, con nuestros adolescentes, hablar con ellos, motivarlos a ir, negociar, ¿por qué no? Decir, bueno, ya si tú vas este viernes a la iglesia, ¿qué te parece si te llevo el domingo al cine? Excelente, es un buen trato. Es una forma dinámica y una forma dinámica de poder nosotros comunicarnos con nuestros adolescentes para poder correr. Porque muchas de las veces tenemos ese concepto de que ahí nos rigen, nos ponen ley, ponen todo eso. Entonces es un tiempo para que ustedes les platiques que no es así. Claro que no es así. Sin embargo, también tengo otra anécdota que me pasó una vez.